Bueno, gracias a todos por estar aquí. Comenzaríamos con... Entonces vamos a comenzar con el primero de los videos, que es titulado Mujeres de Agua Digna. Bueno, es el traje típico más agua de aquí, de Nuevo Bosque. Porque el agua es la que da vida, ¿no? Entonces es lo más importante, que el agua debemos de tenerla todo en todas las comunidades. Y ellas contestaban que preferían ser golpeadas una vez que sufrir toda la vida sin agua. Tenemos agua, sí, pero lo lleva nuestro gobierno. El agua que algunos en la Ciudad de México gastamos con singular alegría mientras cantamos desentonados bajo la ducha viene del Estado de México. La región más agua surte de agua potable al Distrito Federal, pero muchos de estos pueblos no cuentan con este líquido vital. Esta es solo una de sus carencias. Gota a gota se les fue acabando la paciencia, un día se armaron de valor y rifles de madera y gritaron ya basta. Solo entonces los medios voltearon a mirar hacia estas tierras. ¿Y cuál fue la sorpresa? Las rebeldes eran mujeres que encontraron en el agua un símbolo de lucha contra el olvido. La siguiente es su historia. Guantojo Antiyolpaquin Pampanicantimitzelian. Bienvenidos. Pues empieza desde el 2003, en julio, nos empezamos a organizar, ¿no? 6 comunidades. Posteriormente empezamos a invitar a las demás comunidades. Éramos nada más del solo ayuntamiento de Villa de Allende, porque éramos los afectados, ¿no? Posteriormente, pues fuimos invitando a las demás comunidades que estaban en la Riviera del Río, que se habían inundado sus tierras, y pues les dijimos que si había sido negligencia de Comisión Nacional del Agua, pues justo era de que nos escucharan. Entonces empezamos a invitar a la gente estaba indecisa y pues decía, ustedes contra el gobierno, o sea, no vamos a poder hacerle nada. Entonces pues nosotros les decíamos, sí se puede, porque son nuestros derechos y los vamos a exigir. Entonces ya empezaron a hacer conciencia, se empezaron a reunir. La lucha más allá de los tribunales es distinta en cuestión de pasiones. Tienes que ser frío en los tribunales, pero no así en la lucha social. Pues decidimos, al inundarse nuestras tierras, se desbordó la presa Villa Victoria, ¿no? Y decidimos defender nuestras inundaciones y poco a poco pues fuimos abriendo paso a que no solamente teníamos derecho a las inundaciones, sino que se hicieran respetar nuestros derechos humanos, que estaban siendo violados al destruirse pues gran parte de nuestro medio ambiente y al ser muy olvidados, ¿no? Al ser comunidades en total de extrema pobreza. Y lo que el agua se llevó fue una gran pérdida, pero la ganancia que la inundación trajo consigo fue inesperada. Las mujeres más aguas, luchando por recuperar lo perdido, se dieron cuenta de su realidad y que alguien tenía responsabilidad en este entierro, así que siguieron arando hasta hoy. Pues se nos ocurre a las mujeres, ¿no? Somos las mujeres quienes más padecíamos el rezago sobre el agua, más padecíamos con nuestros hijos, que prácticamente pues los hombres salen a trabajar y nosotros somos las que nos encargamos de todo, del hogar, o sea, en el hogar la hacemos de papá, de mamá, mientras que no están los esposos. Entonces de ahí es donde las mujeres decidimos pues ser nosotras las encabezadas y ser nosotras quienes anduviéramos al frente de toda la organización. Entonces lo interesante del conflicto de las mujeres es que surge producto de una cooptación a los hombres y donde a las mujeres no les queda otra cosa más que reflexionar sobre la lucha no violenta hasta un momento. Sí, nosotros eso era lo que les decíamos, ¿no?
que a nuestros hombres les habían visto la cara porque es más fácil de engañar a un hombre. Nosotros así lo vemos porque el hombre se le dice que se van a ejecutar proyectos y se cree, ¿no? Se dice, pues sí, no los van a ejecutar y los van a cumplir. Pues anteriormente el miedo que tenía, pues, jamás había salido, ¿no? De tomar estas armas, en reunirnos con organizaciones sociales, pero hoy en día me siento orgullosa, no me da miedo. Entonces surge el impacto mediático de las mujeres con las armas en la defensa del agua y el fundamento filosófico es el defensa de las tierras, montes y aguas que indiscutiblemente las ligan al Plan de Ayala y conjuntamente al movimiento zapatista. Es de allí esa lucha y esa imagen mediática que se logra, ¿no? Ver mujeres y ver que fueran mujeres que llevaran armas y que no pensaban que existiera en pleno 2004, pues un movimiento de mujeres, ¿no? Porque se decía que eran los hombres los que tienen más valor, los que van a la cabeza, y que eran ellos quienes iban a la cabeza. Al ver que éramos mujeres, pues decidieron los medios enfocar todo, toda la información y la comunicación. Estos rifles significan simbólicamente que hace 4 años levantamos nuevamente estas armas porque no nos había hecho caso. Y posteriormente, ya el 23 de febrero del 2004, pues es cuando se hace una marcha hacia la planta potabilizadora en silencio con antorchas para que viera el gobierno que, pues, que si la planta potabilizadora había sido la que nos había afectado, pues que justo era de que nos pagaran. Entonces la cuestión de las pasiones se vuelven los asuntos tuyos porque eres parte de ellos y parte de la cultura y finalmente te vas hermanando y te vas haciendo una familia conjunta y esto te va a llevar indiscutiblemente que conozcas cuáles son sus carencias pero también cuáles son los costos que tienen que pagar las mujeres y yo fui descubriendo que había mujeres que se perdían del movimiento porque tenían que recuperarse de las golpizas que los hombres les habían dado, ¿no? Porque iban a defender el agua. Porque el agua es la que da vida, ¿no? Entonces es lo más importante que el agua debemos de tenerla todo en todas las comunidades. Estamos viendo de que cómo es posible de que las grandes ciudades lo tengan y nosotros no lo tengamos cuando tenemos cerca la presa Villa Victoria, la presa Valle de Bravo, o sea, todas las presas. Y cuando yo les preguntaba a las mujeres por qué iban, si iban a ser golpeadas, y ellas contestaban que preferían ser golpeadas una vez que sufrir toda la vida sin agua. Nos hemos dividido un poco que nos han ofrecido proyectos, pero yo creo que los que quedan, sean 10, 20, 30 los que quedan, los que sí tienen conciencia de estar en la lucha social, yo creo que es suficiente. Yo por el momento no pienso quedarme y voy a seguir, los que me quieran seguir adelante y los que se quieren quedar, seguir igualmente como han estado y también está bien. Y como lo decíamos en el foro del agua, nosotros queremos que el agua sea un derecho humano, pero no solamente para los mazaguas ni para los indígenas, sino a nivel mundial que sea reconocido que todos tenemos derecho y que es un derecho humano. ¡Ya queremos! ¡Nuestra tierra! ¡Ya queremos! ¡Documentos! ¡Tierra bomba! Y lo que comenzó como una historia más de las que aparecen como pequeñas notas en los medios de comunicación se volvió un fenómeno mundial. Mujeres indígenas reivindicando la causa de los más pobres, su derecho a ser escuchados, su derecho a una vida mejor y sobre todo el respeto a sus derechos humanos elementales. Pero además, a estas alturas son el motor de otros movimientos que se inspiran en ellas. Pero no adelantemos vísperas que para todo hay que tener paciencia. Amante íntimo Cuepan. Después de algunos años del fenómeno que fueron las mujeres zapatistas defensoras del agua, visitamos varias comunidades de la región Mazahua en el Estado de México. La radio Bemba había hecho su trabajo. Nos encontramos con comunidades enteras esperándonos, deseosas de decirnos varias cosas, pero no seré yo quien la historia les cuente. Dejemos que sea la boca Mazahua quien hable de sí misma. Continuamos.
Pues el agua está muy subido sobre de los terrenos. Está muy hundido ahí, está perjudicando demasiados terrenos allá. Y todavía de eso de que nos perjudica nuestro terreno, pues ese agua se va, se los llevan para el Distrito Federal y nosotros no tenemos nada de agua aquí, nada. Pues ellos son los compañeros de aquí, de las diferentes comunidades del municipio de Villa Victoria. Ellos están pidiendo, exigiéndole al gobierno que les devuelva sus tierras que les quitó en los años 50 para construir esta presa. Que al fin y al cabo, al construirse esta presa, como lo acabo de mencionar, se decía que era una hidroeléctrica. Y cuando la hicieron, dijeron que las comunidades tendrían luz. Estamos a más del pasado siglo XXI y hay muchas comunidades que no tienen luz. Tenemos un problema aquí nosotros. Son 15 ejidos que somos afectados. A nosotros nos tienen expropiado nada más San Diego del Cerrito 382 hectáreas. Esas 382 hectáreas consiste ahorita en que lo tienen ocupando para la presa, para el agua que se llevan para la Ciudad de México. Es nuestra, pero haz de cuenta que no es nuestra porque ellos son los beneficiados de allá y nosotros somos los perjudicados de aquí. Que recorre más de 200 kilómetros de distancia hacia la Ciudad del Agua y la llevan, ¿no? Y es posible llevarla, pero aquí a las comunidades que están ni a medio kilómetro, pues no la pueden traer. Entonces, por eso los compañeros están demandando que se les devuelvan sus tierras. Tanta agua, dice, como quien dice, tengo tanta sed. Ay, viendo tanta agua y uno muriéndose de sed. Y no es posible, es lo que siento. A nosotros nos están invadiendo las 382 hectáreas y nuestra gente que tenemos aquí y que se quedaron sus terrenos inundados, pues desgraciadamente ellos están ahora sí desamparados, estamos desamparados más bien, por esta causa de que las tierras están en ocupación de la presa. En 1947 se decreta la expropiación ya legalmente, publicado en el Diario Oficial de la Federación. En 1992 se aventaron más de 50 años para poder ejecutarla. ¿Sí? En 1983 la Comisión Federal de Electricidad ya no le es útil la presa y le entrega al proyecto Cutzamala. Se expropian nuevamente tierras en esa zona, y bueno, sin haber pagado los de aquí, sin haber pagado tampoco los de allá, hasta hoy en día. Pues nosotros tenemos esperanza, pero de esa esperanza ya tiene hace 60 años, seguimos esperando y esperando, quién sabe cuándo va a ser eso. Nunca vemos nada. Anteriormente nuestros abuelos, esas tierras trabajaban ellos y sembraban lo que es el maíz y frijol. Últimamente sí hicieron la presa y se inundó la tierra y jamás les pagaron y ellos se cansaron. No, yo creo que todas las secretarías de gobierno los están engañando. Porque CFE fue quien expropió las tierras y CFE fue quien durante más de 40 años no se las pagó. Entonces, que ahora no quiera CFE decir que él sí quiere devolver las tierras, pero quien opera el sistema Cutzamala, que es Comisión Nacional del Agua o Aguas de Valle de México, es la que no quiere. No. Yo creo que la violencia es institucional sobre la situación de la operación de Cutzamala. Todos son responsables, no hay buenos ni malos. El ejido de San Diego Xochitepec se va a un juicio en 1995, se va a los tribunales agrarios y se logra precisamente que se dé una sentencia a favor del ejido. La federación solicita una revisión de la sentencia y se ratifica en el 2000. Es la fecha que el ejido ni se le entregó tierra, ni se le ha entregado el pago correspondiente, porque la sentencia dice, entréguese las tierras o en su caso, la indemnización correspondiente de las hectáreas. Y es un pueblo que tiene en su poder una sentencia no cumplida, y es un pueblo que tiene toda la justificación para tomar el camino que quiera después de que han fallado las instituciones. El gobierno federal, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, que es quien están condenando de que cumpla con esta sentencia, no ha hecho efectivo esta sentencia. Es una resolución que se da en favor para que se les devuelvan las tierras
de San Diego Suchitepec, o en su caso se les pague. Esta resolución tiene más de 8 años y a la fecha no se ha pagado. Sí, estamos organizando para pelear nuestras tierras y nuestras aguas. Sí, nuestras tierras, para que nosotros queremos tierra, no queremos agua. Queremos comer, queremos trabajar, porque nosotros tenemos familia, tenemos nietos. ¿Y dónde va a comer? Se organiza este movimiento a donde le estamos apostando de que se respeten los derechos humanos, a donde el gobierno cumpla, donde el gobierno dé lo que realmente le corresponde a los ejidos, la tierra, el agua y los bosques. ¡Que si demolemos la presa! ¡Sí! ¡Vamos a empezar a demolerla con palos y picos! ¡Una bomba! Hay violación a los derechos, hay sanción que se debe de aplicar y que se debiera de aplicar, pero la pregunta es, ¿en tanto se aplica o se hace cumplir la ley, que es la obligación también de la no violencia de hacerlo, los campesinos cómo reaccionan ante esta injusticia? Creo yo que nos ha inspirado el movimiento que hicieron nuestras compañeras de la zona poniente, de aquí del municipio vecino, que es las compañeras Mazaguas, que se atrevieron precisamente a apostarle a que las cosas se dieran de una manera a través del diálogo. Y eso de la cachucha, que se unen a la lucha. Y sin embargo, la gota de agua sigue cayendo justo del otro lado de estos pueblos. La tierra que fue expropiada a sus abuelos ahora es agua y ellos siguen padeciéndose. Ni tierra, ni pago, ni agua, ni nada. Y esto pasa muy cerca de aquí, a unas cuantas horas de la Ciudad de México. Ya volvemos. Pero no todo está mal en esta historia. Caminar solo se aprende dando pasos, y los pueblos indios están vivos y tienen pies y brazos con los que apoyan su andar colectivo, solidarizándose entre ellos, buscando solución entre ellos y aprendiendo a jugar un juego distinto, donde las reglas las dicta la cultura dominante. Le pregunto a usted, querido espectador, ¿sucedería lo mismo si las tierras expropiadas fueran de algún prominente político mexicano? Sin duda, la respuesta es no. Continuamos. He visto la manera de cómo ser mujer, cómo ser madre, cómo ser representante de las personas que se encuentran alrededor nuestro. Me he dado mis tiempos, me siento muy contenta, muy a gusto de que no solamente soy una mujer que vino al mundo para estancarse como mujer en el hogar, ¿no? Y los logros que hemos recibido solamente el gobierno del Distrito Federal es el único que nos ha apoyado para sobre los proyectos de agua, las 10 casas muestra, la reforestación, las 2 pipas que nos dotaron para dotar de agua a los compañeros, a donde de en verdad no padecen del agua. Pues yo creo que el cambio aquí más relevante es que logramos que la gente hiciera conciencia en que no merece vivir de la forma como está viviendo. Nosotros, creo yo, que ya nuestros compañeros y compañeras lo manifestaron. De no ser una respuesta pronta, creo que lo manifestaron muy claramente, que se tomará Cutzamala. Yo creo igualmente, en este momento hemos logrado varias cosas, pero Plan Integral Sustentable no hemos logrado nada de eso. Entonces, por eso es simbólicamente levantar nuevamente las armas junto con los compañeros en comunidades. El Frente de Mujeres Zapatistas, tenemos que reconocer, fue la comandante Victoria y fueron 6 comandantas más. El movimiento ya no está centrado solamente en la región donde inició. El movimiento está centrado a lo largo y ancho del sistema Cuxamala. El movimiento ya no atiende demandas solamente de Mazaguas. Es Mazaguas, otomíes, nahuas y matrasinas. El movimiento ya no está esperando que les apliquen un plan integral sustentable. De que hay conciencia de ser mujer indígena y me siento orgullosa de estar aquí y nuevamente
buscar la manera de cómo rescatar nuevamente nuestra cultura, que el gobierno se dé cuenta de que nosotros estamos trabajando. Tal parece que nuestros gobernantes únicamente entienden cuando lo identifican como foco rojo. Bueno, si ese es el camino, nosotros no le tenemos temor a nada, porque sabemos que estamos pidiendo algo que nos corresponde y que además decretado por el Tribunal Agrario. Lo que estamos planeando para hacer, si no nos regresan nuestras tierras. Que vaciara la laguna. No, nosotros vamos a romper la presa, que no tengan agua ellos. Si nosotros no tenemos que comer, tampoco ellos no van a tener que beber allá donde están. Se habla mucho de la situación de las muertas de Juárez, pero nadie habla de cuántas mujeres muertas hay en el campo, generado por la pobreza y por la insalubridad en el sistema Cuxamal. Pues hemos logrado proyectos de agua, la reforestación, caminos, lo que es hortaliza, nos hemos dedicado a sembrar eso para tener que comer. Desde que mis compañeras me nombraron la comandanta en jefe, porque así me nombraron, tú eres la comandanta en jefe, me siento muy orgullosa. Me siento orgullosa de que ellas hayan decidido de esa manera, porque sé que depositaron toda la confianza en mí y sé que hasta la fecha pues no las he defraudado y ni las voy a defraudar. Es el mejor ejemplo. Eso es lo que se vive en la región. Las mujeres que se acaban sin su, que se quedan sin su flora y fauna porque se los arrebata el sistema Cuxamala y que se van al DF a trabajar como sirvientas y que regresan con la miseria del salario injusto y sin la comodidad del agua que se tiene aún viviendo como sirvienta. Pues nosotros somos una organización que, al igual que los compañeros de ahorita, se están organizando, ya que nosotros hace 4 años sufrimos la misma problemática que ellos, pero logramos organizarnos para defender un plan integral sustentable para toda la cuenca de nuestra región. Porque esta cuestión es para precisamente hacer, mirar, por lo menos aquí parte de lo que dicen ser justicia. Cuando escuchamos en los medios informativos de que se habla de justicia y se habla de una inversión millonaria en el campo, nosotros no sabemos a dónde se aplica ese recurso ni a dónde se hace justicia. Finalmente, Victoria es el reflejo de todas las mujeres que caminan, pero que antes de caminar en busca de los alimentos a la Ciudad de México, caminaron por los alimentos al pozo. Es la mujer que tiene que dejar de ir por los alimentos al pozo o por el agua al pozo para tenerse que ir a buscar los alimentos y en busca del agua al DF porque Cuxamala se los quitó. Principalmente yo lo veo que es moral la responsabilidad que tengo con ellos, el adquirir un compromiso. Yo creo que no solamente es adquirirlo y abandonarlos, sino que sacarlos adelante hasta donde más podamos. ¿Qué hacer cuando los obligados no hacen mucho? Sin duda, los reclamos vertidos en este programa son terribles. Las acusaciones son serias y los responsables institucionales tendrían que tomar cartas en el asunto. Pero no es un asunto nuevo. Más de 60 años es toda una vida, suficientes para que haya varias gotas que derramen un vaso de por sí colmado y lo partan y nos partan como sociedad. Habrá que empezar a cambiar algo, quizá sea hora de resarcir los agravios. Tlaxcamati miak, timomelawan panchihueytonati, guan amo xihmihti motlahto. Nadie yo paqui pampa mi canti tiwelin timosanilosen pampa noche tinekin no pato atl wan noche moweli tipiasen pantochan pampa ti noche ti amikin. ¿Qué estoy diciendo? Que estoy muy contento de estar aquí, que me parece que el agua es una de las razones fundamentales por las cuales se tendría que pelear los recursos naturales en los distintos contextos indígenas. Siempre ha sido como
bueno, no solo necesario, sino que también objeto de deseo. Yo les pido una disculpa porque tengo un programa de radio al ratito y me tengo que ir. Aquí están unas compañeras Mazaguas, muchas gracias. También está aquí la compañera del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con los cuales también he trabajado algunos trabajos en relación a documentar ciertas luchas y movimientos sociales. Me parece fundamental que los medios de comunicación tengan que abrir los espacios para que podamos, de alguna manera, no ser nosotros los protagonistas, sino más bien como ventanas para que la gente pueda de alguna manera mirar lo que acontece en otros contextos. Nos encontramos siempre con el obstáculo terrible de que a mucha gente pues, no le interesa lo que sucede en contextos indígenas. De hecho, lo he dicho, el que haya un programa como De Raíz Luna es incluso contrario a lo que el propio Canal 22 quisiera tener en sus programaciones habituales. También ha sido tener el espacio, mantenerlo. Estamos ya, este documental se hizo hace 3 años más o menos, o 2 años y medio, no muy recuerdo. Y cuando lo pasamos, sí hubo ahí como un conato, un estira y afloja de que si lo podíamos pasar o no. Por fortuna, conté con el apoyo en ese momento del que era director de noticias del Canal 22, del que es director de noticias del Canal 22, y pudimos pasarlo. Lo mismo nos pasó con Atenco también, que tuvimos que entrar en negociaciones con el canal para que pudiéramos pasarlo. ¿Por qué llego a esto? Porque si uno como indígena tiene acceso a medios de comunicación, yo creo que lo más que puede es pararse frente a las cámaras y asumir su condición de indígena y a partir de ahí tomar una posición. Una vez o varias veces, porque hemos documentado también la migración de los compañeros de Guerrero hacia Sinaloa, para los campos agrícolas, llegan muchos comentarios, no se crean, este país no está preparado, pero lo cual no nos importa a los que luchamos por esto, para asumir que hay otras realidades en otros lugares que están ahí esperando a que haya cámaras, a que haya momentos en los medios de comunicación para que haya rostros. Llegan muchos comentarios bastante racistas al correo del canal. Yo recuerdo uno cuando pasamos el de los migrantes en Sinaloa y me decían que por qué tenía yo que esmerarme siempre en mostrar lo malo de este país, cuando este país es rico y bueno, las culturas indígenas, ya se sabe, el baile, la cultura y bla, 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 bla. Y me decían que mi trabajo no era objetivo, que mi trabajo estaba muy sesgado y yo justamente, y quería el señor que me estaba, que en realidad creo que lo mandaron los campos agrícolas de Sinaloa, porque era una carta muy bien redactada, por cierto. Entonces, me pedía derecho de réplica. De hecho, en el Canal 22 hay una figura que se llama el defensor del televidente. Entonces me mandaron llamar por esa carta para decirme pues que respondiera, ¿no? Y yo dije que no iba, que en mi programa no hay derecho de réplica, que si el canal quisiera en algún momento darle. Y me parece que los medios de comunicación se abran para mostrar esta pluralidad, esta diversidad, pero no en un sentido romántico. Me parece que también los propios pueblos indígenas tenemos que empezar a ser críticos con nosotros mismos. Y me parece que es momento, no se puede llegar a resarcir los agravios en tanto no se reconozcan que alguna vez hemos sido ofendidos o agraviados. El Estado mexicano deberá en algún momento asumir, y eso nos incluye a todos como sociedad, asumir que no solo nos dieron una bofetada, sino nos han dado muchos más puntapiés, y creo que a partir de eso, a partir de reconocerlo, tendríamos entonces todos que empezar a construir un país mejor, un país a la usanza zapatista, que de ese mundo donde quepan todos los mundos. Y me parece que es una premisa que hemos intentado llevar hacia los medios de comunicación. Yo creo que aquí lo dejo. Creo que hay gente que yo solo, yo lo único que hice fue poner una cámara.
tengo la fortuna de estar detrás de una de ellas. Tengo también la premisa fundamental de solo hablar de los pueblos indígenas. Y bueno, pero aquí están, hay gente protagonista en este movimiento. Me parece que hay que darle el lugar a la gente, a las compañeras que están aquí con nosotros. Y yo reitero, si hay que hacer medios de comunicación, tendríamos que estar inmersos en un universo sonoro. Si fuéramos un país, como se presume, un país justo, plural, democrático, tendríamos que estar inmersos en una sonoridad de lenguas, ya que México tiene por lo menos 63 lenguas indígenas. Algunos dicen que más, algunos dicen que menos, con sus respectivas variantes, en fin. Pero también como sociedad deberíamos también nosotros de exigirlo. Constitucionalmente está garantizado en el artículo segundo constitucional que los pueblos indígenas podemos operar, adquirir y administrar medios de comunicación, lo cual en la realidad no sucede así. Acabo de tener una reunión con el INALI y ellos, siendo el instituto rector de este país, que tendría que estar garantizando que los pueblos indígenas estuviéramos en los medios de comunicación, todavía está pensando en cómo le va a hacer para convencer a Televisa y a Televisión Azteca para que estas lenguas estén en los medios de comunicación. El instituto rector, ¿quién debería de hacer valer el artículo segundo constitucional? Nada más ahí se las dejo para que vean el grado de atraso en el que estamos en materia de medios de comunicación y pueblos indígenas. Otra parte tendríamos que hacer nosotros como sociedad. Y eso se refiere también a cambiar actitudes, eso se refiere también a intentar ponerse en los zapatos del otro y empezar a caminar, porque el camino ha sido largo. Y entonces ponerte en los zapatos del otro implica mirar desde otra perspectiva, oler desde otra perspectiva y a partir de ahí intentar recomponer esto que nos han dicho que está descompuesto y que hay una parte de realidad en eso, pero que sin embargo, yo insisto, la esperanza es una construcción. Si no empezamos a construir nosotros nuestra propia esperanza, ahí sí ya nos jodimos. Yo creo que hay que echar pa'lante. Na nikitua, na nimeki, amansin, na shikikinias, san inekini mitzihlis, las kamati pampanikan, ti sanilohken. ¿Qué les estoy diciendo? Que les agradezco, que estoy muy nervioso. La verdad es que nunca me toca ver los programas con la gente. Estoy nervioso. ¿Qué más les puedo decir? Ah, pues les dije que muchas gracias. Tlaxcamati es una palabra que el otro día en Chiapas, hace 2 o 3 días, fuimos a la Universidad Intercultural de Chiapas, y yo decía que cada vez que decimos gracias nosotros, los nahuas, viene de dos palabras, de tlazoj, de tlazojtli, de querer, y amati o kamati, que es de gustar. Entonces, cada vez que yo digo tlaxcamati, quiero decirles que me gusta querer y me gusta que construyamos esto juntos, porque no lo vamos a poder hacer, no vamos a poder cambiar este país, sobre todo en estos momentos en el que el miedo, en el que la descomposición social o la supuesta descomposición social o el tratamiento que le están dando a esa descomposición social intenta cada vez meternos más miedo. Y yo les quiero decir que no tengamos miedo, que la felicidad se construye, que la esperanza se construye, que el amor es una construcción y una decisión. Entonces me gustaría decirles que decidamos querernos, que decidamos ir juntos, porque algo que sí tienen los pueblos indígenas es que hemos aprendido a caminar juntos. Llevamos más de 500 años en todo este trajín y aún ahora, 2010, tenemos 63 lenguas vivas. Algo tuvimos que haber hecho bien para seguirlas conservando a pesar de todo, de tener todo en contra. Muchas gracias.